Amigos, qué bueno saludarlos. Bienvenidos a este recuento de 10 datos, de 10 cosas que ustedes deben saber antes de que comience la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa. Se dará inicio a la fase de grupos de la edición 68 del campeonato europeo más prestigioso a nivel de clubes. La edición 22-23 no tendrá, al menos en esta instancia, a Cristiano Ronaldo, el goleador histórico del certamen con 141 tantos en 187 presencias, 5 títulos y 8 tripletes. El Chelsea, campeón de las ediciones 2011-2012 y 2020-2021, abrirá una temporada de Liga de Campeones como visitante cuando se enfrente al Dinamo Zagreb por el Grupo E. El campeón defensor Real Madrid integrará el Grupo F junto al Leipzig alemán, el Shakhtar Donetsk y el Celtic. Los merengues son el equipo con más títulos, 14, finales disputadas 17, partidos jugados 462 y participaciones 52. El conjunto español, el primero en quedarse con la orejona en 1956, debutará ante el Celtic de Glasgow. Fueron rivales en la temporada 79-80 con una victoria por lado. El último campeón reúne en sus vitrinas 6 Copas de Europa en las temporadas 55-56, 56-57, 57-58, 58-59, 59-60 y 65-66 y 8 UEFA Champions League. 97-98, 99-2000, 2001-2002, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 2021-2022. El subcampeón Liverpool visitará el Diego Armando Maradona para enfrentar al Napoli por el Grupo A. Compartieron fase de grupos en las versiones 2018-2019 y 2019-2020. Los italianos ganaron los duelos de local con goles en los 10 minutos finales, 1-0 y 2-0. Los Reds fueron el conjunto con más triunfos en la pasada edición, un total de 10, en donde su delantero Mohamed Salah aportó 8 goles y fue el futbolista con más remates en la última final en el Stade de France con un total de 8. El Manchester City irá por la revancha tras quedar al borde de la consagración en las dos últimas ediciones, cuando perdió la final ante el Chelsea en la temporada 2021 y fue eliminado por el Real Madrid en semifinales en la pasada edición. Para lograrlo, incorporó a Erling Haaland, el máximo anotador de la UEFA Champions League 2021 con 10. El delantero noruego contabiliza 23 gritos en sus 19 apariciones en el certamen continental. El City de Pep Guardiola tendrá su estreno ante el Sevilla, a quien venció en los duelos por el Grupo D de la temporada 2015-2016 con marcadores de 2-1 y 1-3. El PSG se medirá ante la Juventus en el Parque de los Príncipes. Se enfrentaron en la antigua Copa de la UEFA allá por 1989 y también en la temporada 92-93. Asimismo, por la Supercopa de la UEFA en 1996 y Recopa de Europa en la temporada 83-84. La Juventus, que incorporó a Ángel Di María, Paul Pogba, que por cierto va a pasar por el quirófano, y Leandro Paredes, cuenta con 2 títulos en las temporadas 84-85 y 95-96, y récord en finales de Champions perdidas con un total de 7, incluye Copa de Campeones de Europa. Karim Benzema del Real Madrid cumplirá 18 ediciones ininterrumpidas en la UEFA Champions League, con 86 goles en 142 partidos disputados. El delantero francés, el máximo artillero con 15 y el jugador top en disparos con 44 del último certamen continental, volverá a escena este martes. Su compañero Thibaut Courtois fue una de las figuras en la edición 21-22 de la Liga de Campeones, cuando lideró el rubro general de atajadas con 62 y sumó 5 vallas invictas. Lionel Messi del PSG es el segundo máximo goleador de la historia en la competición con 125 tantos en 156 partidos. El argentino tendrá la oportunidad de recortar la distancia de 15 goles que le separan de Cristiano Ronaldo y alcanzarlo si es posible en títulos porque tiene 4 contra 5 del astro lusitano.
goles en una misma temporada. Ya hemos dicho, tiene 15, mientras que Cristiano marcó 17 en la edición 2013-2014. Y como campeón de goleo, 6 contra 7 del portugués. El argentino marcó 3 goles en sus últimos 4 juegos de Champions contra la Juventus. De la mano de Robert Lewandowski, quien marcó 86 goles en sus últimos 106 partidos de Champions, el FC Barcelona intentará superar el rendimiento alcanzado en la última edición, en donde contó con su peor registro de goles de su historia. Escuche usted, apenas .33, 2 goles en 6 partidos. Por si fuera poco, fue eliminado de la fase de grupos después de 21 años. El 5 veces ganador de la Liga de Campeones hará su presentación frente al Victoria Pilsen, a quien derrotó en el Grupo H en la temporada 2011-2012 con marcadores de 2-0 y 0-4. El AC Milan, 7 veces ganador del torneo continental, estará nuevamente en el máximo torneo de clubes de la UEFA. Los rossoneros, segundos en cantidad de copas en los años 62-63, 68-69, 88-89, 89-90, 93-94, 2002-2003 y 2006-2007, visitarán al Salzburgo en el Grupo E. De acuerdo a los datos históricos, los italianos se quedaron con los anteriores 2 encuentros en el Grupo D de la temporada 94-95, cuando ganaron 3-0 y 0-1. Pues mis amigos, con eso llegamos al final de este recuento. Los invitamos a que se suscriban, activen las notificaciones y compartan el contenido de las Voces del Fútbol, porque nunca estuvimos tan cerca del juego.